Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no fueron los únicos en experimentar con vehículos a control remoto. Mientras que Alemania se centró en los vehículos blindados de demolición, radiocontrolados, la Unión Soviética, por su parte, fue un poco más allá y empezó a desarrollar carros de combate guiados a distancia, que podían usarse en batalla. Bienvenidos amigos, amigas, a otra nueva y última entrega relacionada con los blindados a control remoto empleados durante la Segunda Guerra Mundial, que estamos viendo estas últimas semanas. Y en el día de hoy, pues nos adentraremos en los diseños de los carros de combate radiocontrolados soviéticos empleados en dicho conflicto mundial. Así que sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, hoy en día, a pesar de estar a la vanguardia de la tecnología militar, los drones, o los blindados autónomos, de la era de la Segunda Guerra Mundial, solo fueron efectivos en circunstancias bastante especiales, o para labores concretas, como pudimos ver en las anteriores entregas con los vehículos blindados alemanes de demolición. Claramente estos blindados radiocontrolados no estaban ideados para la guerra terrestre de movimiento que adquirió el conflicto mundial. Aparte de los alemanes, los soviéticos también desarrollaron blindados a control remoto, los teletanques fueron una prueba de ello, un proyecto bastante ambicioso que intentó implementarse en el ejército soviético, en un intento por reducir las bajas en la guerra. El primer diseño de carro de combate teledirigido de la Unión Soviética llegó en el año 1929. Para ello fueron utilizados varios carros de combate ligeros FT-17 de origen francés, los cuales habían sido entregados a los rusos blancos para combatir en la guerra civil rusa. Una vez terminado el conflicto civil y con la victoria de los soviéticos, muchos de estos carros de combate extranjeros quedaron confiscados en manos soviéticas. Pues bien, uno de estos carros ligeros fue equipado con un sistema de telecontrol mediante un cable largo, logrando un buen resultado operativo. En el año 1930 se decidió probar un control remoto inalámbrico, equipando una radio MOST-1 en un carro de combate soviético T-18, una variación soviética basada en el Renault FT-17. Pues bien, este equipo estaba dotado con un control bastante rudimentario y simple, compuesto por cuatro comandos simples giro a la derecha, giro a la izquierda, avanzar y detenerse. En las pruebas llevadas a cabo por el T-18 se mostró bastante confiable en el manejo, pese a su baja velocidad. No obstante, los soviéticos decidieron seguir desarrollando la idea de un carro de combate operado por comandos de radio. Durante el año 1933 se desarrolló el primer prototipo blindado especializado en el manejo a distancia, conocido como TT-18. Un carro de combate ligero soviético T-18, pero que traía un nuevo equipo de control, compuesto por una radio mejorada, montada en lo que sería en la zona donde estaría asentado el conductor. De este modo, con la incorporación de esta radio, se sustituyeron los sistemas de controles manuales del blindado, con lo que su manejo quedaba a merced de los comandos de radio. Al ser una radio mejorada, también sus comandos eran capaces de interpretar más órdenes complejas, unas 16 órdenes en total. Estos comandos iban desde cambiar la velocidad y de dirección hasta detener y apagar el motor, además de otras acciones diversas. Este diseño blindado radiocontrolado llegó a tener un alcance operativo de unos 500 a 1000 metros. Las pruebas llevadas a cabo por este blindado controlado a distancia demostraron que el TT-18, pese a tener una buena maniobrabilidad y operatividad a distancia, no fueron del todo satisfactorias, debido a que era un diseño bastante anticuado para la época, con un perfil alto y con unas orugas bastante estrechas que lo hacían zozobrar en terreno irregular. Debido a estas carencias, el diseño no llegó a producirse en serie, completándose solamente un lote de siete unidades en total. Las carencias demostradas en las pruebas del blindado TT-18 hicieron que se buscara otro nuevo carro de combate más adecuado para poder usarse en el campo de batalla. El carro de combate T-26, uno de los diseños más capaces en ese momento. Durante el año 1962 empezaron a desarrollar los blindados T-26 radiocontrolados, conocidos como carro de combate TT-26, también conocidos con el sobrenombre de Titan. El TT-26 traía un armamento compuesto por un lanzallamas y una metralladora DT de 7,62 mm. A este blindado también se le equipó con una nueva radio mejorada, con lo que los blindados podían interpretar comandos más complejos, como el de abrir fuego, rotación de torreta o marchas entre otros. Debido a su control inalámbrico el alcance de estos blindados radiocontrolados llegó a ser de un kilómetro de distancia. Los blindados TT-26 tampoco estuvieron exentos de problemas, sobre todo a lo que respecta al clima, ya que afectaba a la variación del voltaje de los sistemas provocando, por ejemplo, que los vehículos funcionaran con lentitud en un estado de bajo voltaje o que se volvieran muy sensibles en condiciones de alto voltaje. De todas formas, los TT-26 fueron los únicos que se construyeron en cantidades importantes, llegando a fabricarse unos 45 ejemplares entre los años 1933 a 1938. A las puertas de la Segunda Guerra Mundial se empezó a investigar la tecnología de control remoto en los carros de combate de crucero, como los BT. Estos blindados, equipados con una suspensión Christie, demostraron tener una mayor confiabilidad y maniobrabilidad en las pruebas llevadas a cabo. Este diseño ya podía comprender unos 16 comandos entre órdenes de movimiento y relacionados con armamento, armamento que consistía en una metralladora DT de 7,62 mm, controlada remotamente. Por lo general era un teletanque con gran potencial, pero que no llegó a desarrollarse más ni a producirse más que unas unidades de prueba, por su elevado coste. Y por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que era más barato construir y dotar a los blindados con personal que disponer de blindados autónomos controlados a distancia. La Unión Soviética también probó variantes radiocontrolados, como en el tractor con somolets y en el carro de combate anfibio T-38, aunque estos diseños no pasaron las pruebas de campo debido al débil desempeño en el terreno accidentado y la delgada armadura de los vehículos blindados. El funcionamiento de estos blindados inalámbricos era bastante simple. Los carros de combate formaban una pareja, compuesta por un lado por un blindado TT radiocontrolado no tripulado como era el caso por ejemplo del blindado TT-26, mientras que a una distancia, a no más de un kilómetro, se encontraba el blindado de mando tripulado como era el caso por ejemplo del blindado TU-26, el cual era el encargado de controlar el blindado no tripulado y llegado al caso de destruirlo si fuera necesario. Los carros de combate a control remoto fueron utilizados por primera vez por la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno contra Finlandia. Durante la guerra, su desempeño fue bastante dispar. Solo un pequeño número de blindados logró cumplir las expectativas con relativo éxito, principalmente llevando explosivos al frente para destruir los búnkeres de la línea Mannerheim. Durante la Gran Guerra Patria, los carros de combate radiocontrolados no tuvieron un papel destacable y casi no pudieron usarse, debido a que en los primeros meses de la guerra la gran mayoría de estos blindados a control remoto fueron destruidos por los alemanes en su avance en la Operación Barbarroja. Bien, en conclusión, los blindados inalámbricos diseñados por los soviéticos, pese a estar en la vanguardia de la tecnología militar de la época pues no pudieron dar todo su rendimiento ni potencial durante la Segunda Guerra Mundial, al desarrollarse una guerra móvil, como dijimos, y altamente fluida, por lo que resultó casi imposible llevar a cabo operaciones con estos drones blindados del pasado, más acostumbrados a operaciones muy específicas de asedio o de guerra de trincheras, en la que eran más efectivos. Pues bien amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este tema relacionado con los teletanques. Y bueno, pues si os ha parecido interesante, no dudéis en dejar un buen like, también podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejármelo en la caja de comentarios. Luego también, si queréis estar enterados de las últimas noticias de las últimas subidas al canal, también podéis suscribiros al canal y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y también, si queréis colaborar con el canal, podéis uniros a los miembros del canal, o enviar un Super Thanks o compartir los vídeos, lo que queráis. Y nada más, la próxima semana os daré el nuevo vídeo avance en el que os presentaré los nuevos temas que veremos próximamente en el canal. Os puedo adelantar que estarán relacionados con otra tanda de vídeos relacionados con los voluntarios y que espero que sean de vuestro agrado. Y nada más, solamente emplazaros a la próxima semana para que conozcáis los temas que os traeré próximamente al canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.